¿Sabías que la cadena estadounidense Telemundo ha realizado varias adaptaciones de telenovelas de países como Chile, Colombia, Brasil, Argentina y Venezuela? Posiblemente la telenovela que tanto te gusta sea un remake de alguna telenovela transmitida años atrás o bien realizada en alguno de los países ya mencionados. Te invitamos a continuar con la segunda parte de nuestro especial de las 50 adaptaciones de telenovelas realizadas por la cadena Telemundo. Doña Bárbara es una telenovela colombo-estadounidense producida por RTI Televisión para Telemundo y Sony Pictures Television entre los años 2007 y 2008. Esta producción es una de las tantas adaptaciones, tanto cinematográficas como televisivas, de la popular novela homónima del escritor venezolano Rómulo Gallegos. Esta versión para televisión fue adaptada en formato de telenovela por la escritora Valentina Párraga y distribuida internacionalmente por la cadena Telemundo. Fue protagonizada por Edith González junto a Christian Meyer y Génesis Rodríguez. En Colombia, país donde se filmó la telenovela, fue presentada por Caracol Televisión. La telenovela fue transmitida en más de 90 países alrededor del mundo con altos índices de audiencia. La Doña es la segunda adaptación de Doña Bárbara, producida por Telemundo Global Studios y Argos Comunicación para Telemundo en 2016. Está protagonizada por Araceli Arámbula, David Chocarro y Dana Paola. En Venezuela, Radio Caracas Televisión realizó la primera versión de este melodrama en 1975, escrita por José Ignacio Cabrujas y Salvador Garmendia. Estuvo protagonizada por Marina Baura, Elio Rubén y Marisela Berti. Los Victorinos fue una telenovela producida por RTI Televisión para Telemundo entre 2009 y 2010, la cual fue grabada en la ciudad de Medellín principalmente y en Bogotá. Fue protagonizada por Mauricio Oxman, Roberto Manrique, Arad Bedke y Francisco Bolívar, interpretando a Los Victorinos. Los Victorinos es una nueva versión de la serie colombiana Cuando Quiero Llorar No Lloro de 1991, a la vez que es una adaptación del libro Cuando Quiero Llorar No Lloro del escritor venezolano Miguel Otero Silva. La primera adaptación televisiva generó una enorme polémica y fue a la vez rotundo éxito en Colombia. Estuvo protagonizada por Ramiro Meneses, David Guerrero y Ricardo Gómez Escobar. Niños Ricos, Pobres Padres es una telenovela juvenil producida por RTI Televisión para Telemundo en el año 2009. Estuvo protagonizada por Carmen Villalobos, Fabiola Campomanes y Aldemar Correa, con las participaciones antagónicas de Margarita Muñoz, Sebastián Caicedo, Aileen Mujica y Geraldine Civic. Niños Ricos, Pobres Padres está basada en la exitosa serie de televisión estadounidense Beverly Hills 90210, también conocida como Clase de Beverly Hills y Beverly Hills Sueños de Juventud. 90210 es una serie con formato de telenovela juvenil emitida desde el 4 de octubre de 1990 al 17 de mayo de 2000, en el horario de mayor audiencia de la cadena Fox de los Estados Unidos y posteriormente en varias cadenas alrededor del mundo. Perro Amor es una telenovela estadounidense producida por Telemundo Studios para Telemundo en el año 2010. Estuvo protagonizada por Carlos Ponce y Ana Lucía Domínguez y cuenta con las participaciones antagónicas de Marixa Rodríguez, Cotan y Elus Peraza. Perro Amor es una readaptación de la telenovela colombiana Perro Amor de 1998. La exitosa producción escrita por Natalia Ospina y Andrés Salgado está protagonizada por Dana García y Julián Arango, junto a la participación antagónica de Isabela Santo Domingo como la villana principal de la telenovela.
El Clon es una telenovela realizada por RTI Televisión para Telemundo en el año 2010. Esta nueva adaptación estuvo protagonizada por Mauricio Ochsman y Sandra Echeverría y cuenta con las participaciones antagónicas de Andrea López, Juan Pablo Raba y Mágida Isa. La telenovela, producida por Hugo León Ferrer y Andrés Santa María, se grabó en Miami, Marruecos y principalmente en Colombia. Es una adaptación de la exitosa telenovela brasileña El Clon, escrita por Gloria Pérez y producida bajo originalidad de Rede Globo entre los años 2001 y 2002. La telenovela, que fue exportada con éxito rotundo a más de 90 países, estuvo protagonizada por Giovanna Antonelli y Murilo Benicio. ¿Dónde está Elisa? Es una telenovela estadounidense producida por Telemundo Studios para Telemundo en el año 2010. La exitosa telenovela estuvo protagonizada por Sonia Smith, Gabriel Porras y Jorge Luis Vila, con las participaciones antagónicas de Catherine Siachoque y Roberto Mateos. Es una adaptación de la exitosa telenovela chilena ¿Dónde está Elisa?, emitida por Televisión Nacional de Chile en 2009 y creada por Pablo Illanes. Está protagonizada por Sigrid Alegría, Álvaro Rudolfi, Francisco Melo, Paola Volpato y Francisco Reyes. Bella Calamidades es una telenovela producida en Colombia en 2010 por RTI Televisión para Telemundo. La telenovela, que alcanzó buenos índices de audiencia en la cadena Telemundo, estuvo protagonizada por Dana García y Segundo Cernadas y contó con las participaciones antagónicas de Adriana Campos, Katy Barberi y Gustavo Angarita. Cuenta además con las actuaciones estelares de María Elena Durín y Diana Quiján. Bella Calamidades es una adaptación de la original colombiana Lola Calamidades, producida en 1987 y escrita por el maestro del suspenso Julio Jiménez. La exitosa telenovela estuvo protagonizada por Nórida Rodríguez y José Luis Paniagua y contó con las actuaciones estelares de Teresa Gutiérrez, Delfina Guido, Consuelo Luzardo, Héctor Rivas y Edgardo Román. El fantasma de Elena es una telenovela estadounidense producida por Telemundo Studios para Telemundo en el año 2010. Está protagonizada por Elizabeth Gutiérrez y Segundo Cernadas, con las participaciones antagónicas de Ana Lajewska, Fabián Ríos, Adrián Carvajal, Jessica Mas, Elus Peraza y Marixa Bustamante. El fantasma de Elena es una versión de la telenovela venezolana Julia, original de Humberto Kiko Olivieri, realizada por la cadena Venevisión en el año 1984. Fue protagonizada por Hilda Carrero y Eduardo Serrano y cuenta con las participaciones antagónicas de Miriam Ochoa, Eva Blanco y Tony Rodríguez. Alguien te mira es una telenovela estadounidense producida por Telemundo Studios para la cadena Telemundo entre los años 2010 y 2011. Está protagonizada por Dana García y Christian Meyer, coprotagonizada por David Chocarro y Geraldine Bazán, y cuenta con la participación antagónica de Rafael Amaya. Alguien te mira es una adaptación de la telenovela homónima chilena escrita por Pablo Illanes, del mismo nombre, producida y transmitida por Televisión Nacional de Chile en 2007. Y protagonizada por Álvaro Rudolfi, Francisco Melo y Sigrid Alegría. Los Herederos del Monte es una telenovela colombo-estadounidense producida por RTI Televisión para Telemundo en 2011. Fue protagonizada por Marlene Favela y Mario Cimarro, con las participaciones antagónicas de Margarita Muñoz, José Luis Reséndez, Margarita Durán y Diana Quiján. Los Herederos del Monte es una adaptación de Hijos del Monte, telenovela chilena creada por Víctor Carrasco,
y emitida por Televisión Nacional de Chile entre los años 2009 y 2010. Está protagonizada por Jorge Zabaleta, María Elena Suet, Francisco Pérez Banen y Mónica Godoy. Mi corazón insiste en Lola Volcán. Es una telenovela estadounidense producida por Telemundo Studios para Telemundo en 2011. Está protagonizada por Carmen Villalobos y Giancarlo Scanella, junto con la participación de Ana Lajewska, Gerardo Murguía, Carolina Tejera y Fabián Ríos en los roles antagónicos, y con la actuación estelar de la primera actriz, Angélica María. Mi corazón insiste es una adaptación de la telenovela colombiana de Julio Jiménez, Yo amo a Paquita Gallego, producida por RTI Televisión entre 1997 y 1999. Estuvo protagonizada por Cristina Umaña y Andrés Juan, con la participación antagónica de Victoria Góngora, como la villana principal de la historia. Además, contó con la actuación estelar de la primera actriz Margalida Castro. La Casa de Al Lado es una exitosa telenovela estadounidense producida por Telemundo Studios para Telemundo en 2011. Fue protagonizada por Marixa Rodríguez y Gabriel Porras y contó con las participaciones antagónicas de Miguel Baroni, Catherine Siachoque y David Chocarro. Es una nueva versión de la telenovela chilena La Familia de Al Lado, creada por José Ignacio Valenzuela y emitida por Televisión Nacional de Chile entre 2010 y 2011. Está protagonizada por Jorge Zabaleta, María Elena Suet, Álvaro Rudolfi, Francisca Lewin, Cristian Arriagada y Luz Valdivieso. Una Made in Manhattan es una exitosa telenovela estadounidense producida por Telemundo Studios y Sony Pictures Television para la cadena de televisión Telemundo entre los años 2011 y 2012. Está protagonizada por Lixi y Eugenio Siller, con las participaciones antagónicas de Vanessa Villela y Jorge Hernández. La telenovela está basada en la exitosa película de 2002 Made in Manhattan, protagonizada por Jennifer López. Rosa Diamante es una telenovela mexicana-estadounidense producida por Argos Comunicación para Telemundo en 2012. Está protagonizada por Carla Hernández y Mauricio Oxman y contó con las participaciones antagónicas de Begoña Narváez, Luis Xavier, Luciana Silveira y Constantino Costas. Se trata de una adaptación de la telenovela argentina Perla Negra, escrita por Enrique Torres y producida por el productor Raúl Lecouna, junto con la cadena Telefe, por donde fue emitida entre los años 1994 y 1995. Estuvo protagonizada por Andrea del Boca y Gabriel Corrado, coprotagonizada por Henry Saca, Norberto Díaz, Gino Reni, María Pía Galeano y Eduardo Zapac. La Patrona es una exitosa telenovela producida por Argos Comunicación para Telemundo en 2013. Está protagonizada por Araceli Arámbula y Jorge Luis Pila, junto con Christian Bach como la villana principal. La Patrona es una adaptación de la telenovela venezolana La Dueña, producida y transmitida por Venezolana Televisión. El guión es original de José Ignacio Cabrujas y Julio César Mármol, aunque la inspiración para la trama de esta telenovela se halla en El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Está protagonizada por Amanda Gutiérrez y Daniel Alvarado y con las participaciones antagónicas de María Cristina Lozada, Luis Salazar y Mariel Alcalá. Pasión Prohibida es una exitosa telenovela estadounidense grabada en Miami, producida por Telemundo Studios y transmitida por la cadena Telemundo en el año 2013. Está protagonizada por Mónica Spear y Giancarlo Scanella. Cuenta además con la participación antagónica de Rebecca Jones. Pasión Prohibida es una adaptación de la serie de televisión turca Amor Prohibido, producida entre los años
2008 y 2010. Dama y Obrero es una telenovela estadounidense producida por Telemundo Studios para Telemundo en el año 2013. Está protagonizada por Ana Layerska y José Luis Reséndez y contó con las participaciones antagónicas de Fabián Ríos, Felicia Mercado y Sofía Lama. Dama y Obrero está basada en la telenovela chilena del mismo nombre, creada por José Ignacio Valenzuela y emitida por Televisión Nacional de Chile entre 2012 y 2013. Fue protagonizada por María Gracia Omegna, Francisco Pérez Banen, César Sepúlveda, Delfina Guzmán y Elisa Zulueta. Marido en Alquiler es una telenovela estadounidense producida por Telemundo Studios para Telemundo en colaboración de Rede Globo entre los años 2013 y 2014. Está protagonizada por Sonia Smith, Juan Soler, Kimberly Dos Ramos y Gabriel Coronel. Cuenta además con las participaciones antagónicas de Marixa Rodríguez y Miguel Barón. Marido en Alquiler es una adaptación de la telenovela brasileña Fina Estampa, producida y emitida por la cadena de televisión Rede Globo entre 2011 y 2012. La exitosa telenovela estuvo protagonizada por Lilia Cabral. La Impostora es una telenovela mexicana producida por Argos Comunicación para Telemundo en el año 2014. Estuvo protagonizada por Lisette Morelos y Sebastián Zurita, con las participaciones antagónicas de Christian Bach y Begoña Narváez. Además cuenta con las actuaciones estelares de Manuel Landeta, Jonathan Islas, Mauricio Henao, Mimi Morales y Alfa Acosta. La Impostora es una adaptación de la telenovela chilena Cerro Alegre, producida por Canal 13 y transmitida en 1999, protagonizada por Cristian Campos, María Izquierdo, Jorge Zabaleta y Francisca Merino. Bajo el mismo cielo es una telenovela estadounidense escrita por Perla Farias y producida por Telemundo Studios para Telemundo entre 2015 y 2016. Estuvo protagonizada por María Elisa Camargo y Gabriel Porras y con las participaciones antagónicas de Erika de la Rosa, Luis Ernesto Franco, Julio Bracho y Mercedes Molto. Bajo el mismo cielo está basada en la película estadounidense independiente de género dramático A Better Life, producida en 2011 y dirigida por Chris Weitz y protagonizada por Damián Bichir y José Julián. Silvana Sin Lana es una telenovela estadounidense producida por Telemundo Studios para Telemundo, adaptada por Sandra Velasco entre 2016 y 2017. La exitosa telenovela tiene como protagonistas a Marixa Rodríguez y Carlos Ponce, junto a Marimar Vega y Adriana Barraza, en los roles antagónicos. Silvana Sin Lana es una adaptación de la telenovela chilena Pituca Sin Lucas, producida y emitida por Mega entre 2014 y 2015. Está protagonizada por Paola Volpato y Álvaro Rudolfi e Ingrid Cruz. Fue considerada un éxito sin precedentes para ese canal en el género de ficción, posicionándose en el primer lugar de audiencia con 25 puntos de rating promedio. Betty en Nueva York es una telenovela estadounidense de comedia romántica producida por Telemundo Global Studios para Telemundo y Netflix en el año 2019. Está protagonizada por Elifer Torres y Eric Elías, junto con las participaciones antagónicas de Sabrina Seara, Silvia Sainz, Héctor Suárez Gómez, Aarón Díaz y Mauricio Henao. Betty en Nueva York es una adaptación de la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty la Fea, creada por Fernando Gaitán y emitida entre 1999 y 2001. Está protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, con las participaciones antagónicas de Natalia Ramírez, Lorna Paz, Luis Mesa y Julián Arango.
100 días para enamorarnos es una telenovela de comedia dramática estadounidense producida por Telemundo Global Studios para Telemundo en el año 2020. Está protagonizada por Ilse Salas, Mariana Treviño, Eric Elías y David Chocarro, acompañados por Andrés Almeida, Humberto Zurita, Silvia Sainz, Héctor Suárez Gómez, Sofía Lama y Manuel Balbi. 100 días para enamorarnos es una adaptación de la telecomedia romántica argentina titulada 100 días para enamorarse, creada por Sebastián Ortega y producida por Underground para Telefe en el año 2018. Fue protagonizada por Carla Peterson, Nancy Dupla, Luciano Castro y Juan Minujín, coprotagonizada por Pablo Rago y Juan Gil Navarro. La Suerte de Loli es una telenovela de comedia dramática estadounidense producida por Telemundo Global Studios para Telemundo en el 2021. Está protagonizada por Silvia Navarro, Osvaldo Benavides y Joaquín Ferreira, junto con Gaby Espino y Alejandro López en los roles antagónicos. La telenovela es una adaptación de la miniserie Argentina La Suerte de Loli de 2019, dirigida por Lali Expósito y protagonizada por Mónica Antonopoulos, Carolina Ibarra, Florencia Otero, Ezequiel Rodríguez y Alejo García Pintos. Hasta que la plata nos separe es una telenovela colombiana producida por RCN Televisión para Canal RCN en Colombia y Telemundo en Estados Unidos en 2022. Está protagonizada por Carmen Villalobos y Sebastián Martínez, junto a Gregorio Pernía, Juliette Pardao y Julián Arango en los roles antagónicos. Se trata de una adaptación de la telenovela colombiana del mismo nombre, escrita por Fernando Gaitán y producida por RCN Televisión entre 2006 y 2007. Está protagonizada por Marcela Carvajal y Víctor Hugo Cabrera, con las participaciones antagónicas de Liliana González de la Torre, Gustavo Ángel y Ernesto Benjumea. Café con aroma de mujer es una telenovela colombiana producida por Yalile Giordanelli para RCN Televisión, estrenada en Colombia el 10 de mayo de 2021. Está protagonizada por Laura Londoño y William Levy junto con Carmen Villalobos, Diego Cadavid y Mabel Moreno en los roles antagónicos. La telenovela fue distribuida por Telemundo y estrenada en la cadena estadounidense el 25 de mayo de 2021. Se trata de una nueva versión de la exitosa telenovela colombiana del mismo nombre, creada por el genio Fernando Gaitán y producida por RCN Televisión en 1994. Estuvo protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Kai Ecker, con las participaciones antagónicas de Alejandra Borrero, Silvia de Dios y Cristóbal Errázuriz. Fue emitida y adaptada en varios países. Se le considera como una de las telenovelas más populares en la televisión colombiana. Bueno, y así culminamos este gran especial. Gracias por acompañarnos en la primera y segunda parte. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV.